El Bit Challenge es un concurso para detectar emprendedores que tengan ideas o ya empresas en funcionamiento, menores a 3 años, que estén buscando productos, soluciones o servicios que solucionen problemas ambientales o sociales a través de un modelo empresario. La participación en el Bit Challenge es a través de un sitio web donde hay que postular una idea, es muy simple, y a partir de ahí hay una pequeña selección en donde les dice del avance o no de su situación. Y el proceso es interesante porque cuenta con mentorías locales, en el caso acá de Rosario, mentores locales, y después una final en caso de quedar elegido en la ciudad de Buenos Aires. Enjambre, como aceleradora de empresas sociales acá en Rosario y en Mendoza, está a cargo del capítulo editorial y Cuyo. Lo que estamos tratando es de seleccionar estos emprendedores. Algunos ya que tenemos hoy dentro de la aceleradora han ganado el Bit Challenge, en el caso de Amagi en el 2010 y el caso de Illara en el 2011. Y por lo tanto nos parece una sinergia impresionante poder estar en los procesos previos a conocer a estos emprendedores y una vez que son seleccionados o están en el proceso, incorporarlos también en la aceleradora, con lo que eso significa, ¿no? Mayor financiación, un apoyo de largo plazo y armar capital social. Rosario se caracteriza por una cultura emprendedora desde hace años, desde la época de los inmigrantes. Nunca hasta ahora existió un concurso destinado a emprendedores socialmente responsables desde la generación de sus productos, servicios o soluciones. Esto va un poquito más allá de la RCE. Por lo tanto, me parece innovador poder demostrar desde nuestra región que también hay emprendedores con la fibra emprendedora quieren ser revolucionarios y cambiar el mundo a través de sus empresas, no solamente pagando los impuestos y dando trabajo, sino en sus productos per se, en sus soluciones, estar de alguna manera solucionando problemas sociales y ambientales. Me parece que no es poca cosa y bueno, bienvenido que acá los rosarinos y toda la zona del litoral pueda participar en el lanzamiento de este concurso. Las fechas para presentarse al Bit Challenge capítulo litoral es hasta el 30 de septiembre, o sea, tenemos tiempo para pensar qué idea o qué emprendimiento queremos presentar. Y recién el premio va a ser en marzo del año que viene, o sea, es un concurso pensado en el largo plazo, en el mediano plazo, en el desarrollo sostenible. Por lo tanto, no tenemos que correr, pero sí ser muy concretos con el plan y el proyecto que queremos presentarnos y en el cual nosotros vamos a tratar de empoderarlos. Hasta el 30 de septiembre se pueden presentar y a partir de ahí empieza la mentoría hasta marzo del 2013, que es donde se eligen los ganadores. La mentoría es realmente personalizada porque depende de las potencialidades que hay que potenciar más o las debilidades que hay que disminuir del emprendedor. A partir de ahí hay un grupo de alrededor, acá en Rosario, de 8 mentores que los van a acompañar en el proceso. La idea es hacer un plan de negocios robustos o si es una empresa andando, mejorarle las proyecciones o los procesos para poder competir y obtener la validación del Bit Challenge a nivel nacional.